Básicamente, nosotros tenemos una trayectoria como pueblo nación mapuche de pervivencia, de sobrevivencia y de resistencia en los actuales territorios que ocupamos, muchos de ellos que han sido usurpados, enajenados, pero que nosotros como pueblo nación seguimos sosteniendo que nos pertenecen. La identidad mapuche pasa por, ¿verdad?, asumir una historia que tiene unos inicios hace siglos y que se inicia con una primera invasión que logramos nosotros resistir, y fue la invasión de los incas, anterior al 1400. Y luego la segunda gran invasión, que evidentemente nos marca muy fuertemente, y es la invasión hispana, que si bien es cierto aquí hubo un proceso de invasión y de despojo de parte de la corona española hacia nuestros territorios, nosotros pudimos sostener, organizar, gracias a la estructura con la que contábamos en ese entonces, una resistencia que finalmente logra un primer parlamento que se conoce como el de Quillén, que obliga a la corona española a firmar un tratado en donde se reconoce como frontera territorial Biobío al sur. Entonces ya aquí se está dando cuenta de que estábamos siendo validados como interlocutores políticos, en donde estábamos siendo reconocidos por un imperio, ¿verdad?, como un pueblo-nación mapuche, guardando las proporciones de los conceptos pueblo-nación de ese entonces al de ahora. Ese proceso, que fue con altos y bajos, porque de forma continua los españoles irrumpen ocasionalmente en nuestros territorios, lo que da lugar a ir firmando constantemente diversos tratados. Llega 1810, en donde una generación ya nacida en los territorios del actual Chile, cuyo límite era el río Biobío. Y aquí resulta interesante porque en ese entonces seguían vigentes estos tratados. Entonces, si uno analiza desde la perspectiva de que nosotros contábamos con un reconocimiento de esa corona española, al pueblo mapuche no le convenía la formación de una república, ¿verdad?, que no nos reconocía. Por lo tanto, aquí se vuelve a levantar el pueblo mapuche, y bueno, nuevamente, pero ahora ya como Estado chileno, se ve obligado a firmar un nuevo tratado. Y se le conoce como el Tratado de Tapihue, o en otros dicen Trapilhue, firmado en 1820, en donde se le vuelve a dar este estatus jurídico. Y ahí hay una cosa interesante, porque ahí ya es una especie de trampa, porque ya lo que hace O'Higgins en esta carta, ¿verdad?, es dar el reconocimiento de ciudadano chileno, pero perdiendo el carácter de mapuche. Entonces aquí hay una doble trampa que después nos va a jugar, no nos va a pasar la cuenta años después. Toda invasión tiene que justificarse ideológicamente en nombre del progreso, de la civilización. Y aquí nuevamente tenemos al Mercurio, ya en el 1860, y podemos ver de que ya empieza una creación de lo que hasta ahora se conoce y nosotros entendemos como la creación de un enemigo interno. El Mercurio es uno de los primeros diarios que se funda junto al ferrocarril en ese entonces, dos diarios que tenían el monopolio de la información. Entonces estamos hablando de un proceso de larga data, de la creación de una imagen de nosotros como pueblo, en donde había que descalificar, ¿no? Entonces empieza esta ideología del indígena bárbaro, incivilizado, que en realidad no teníamos nada que aportar a la otra cultura y al cual había que prácticamente sacar de ese estado de barbarie, concretamente con fecha de 1882, en forma definitiva, lo cual ya venía avanzando, pero en forma definitiva, el Estado chileno resuelve hacer uso de la fuerza militar, invade, usurpa, expropia, aniquila y se produce un genocidio del pueblo nación mapuche. No confundir en que nuestra demanda apunta a un Estado represor, expansionista, racista, y que nos ha usurpado nuestras tierras, ¿verdad? Y es con quien nos tiene la deuda histórica, distinta,
a los chilenos, quienes muchos de ellos están conformados incluso con familias mapuches. Cuando hoy en día nosotros vemos todavía mucho sesgo racista, quizás en la población chilena también, bueno, ellos son el resultado de una política que el Estado chileno ha implementado, ¿no? En los últimos años, 20 años concretamente, en que se supone que hubo un cambio democrático en el país, quienes hemos seguido luchando y reclamando somos el pueblo mapuche. Y ahí tú nos revisa la prensa de 1990, 95, 2000, 2005, 2010 y estamos en primera plana. Pero por supuesto jamás nos van a reconocer como luchadores sociales. Así como en antepasados fuimos incivilizados y bárbaros y un peligro para la modernidad, bueno, hoy en día somos terroristas. Entonces, esa formación, esa creación ideológica de todo lo negativo está representado hoy en día en el mapuche. En la actualidad existe un movimiento que sigue resistiendo, que sigue expresando y demandando un reconocimiento, y la reacción que ha tenido el Estado frente a estas movilizaciones sociales es la de aplicar la criminalización. Entonces, la última huelga que protagonizaron 34 presos políticos mapuche, que son más de 100 los que se encuentran tanto en la cárcel como con proceso, da cuenta en la actualidad de una realidad que el Estado chileno ha querido, por un lado, desvirtuar, por un lado, criminalizándolo, cuando hay sectores que estamos protestando y que estamos señalando con argumentos de que la pobreza en nuestras regiones, en nuestros territorios, no solo se ha mantenido, sino que además estamos más pobres, en que la mortalidad infantil no ha bajado, en que los niveles de escolaridad son mínimos, en que el porcentaje de personas que llegan a mapuches, que llegan a la universidad, es mínimo también. Y lo que nosotros estamos denunciando es, por un lado, las injusticias de las que hemos sido objeto históricamente, pero también nuestro derecho, como decía antes, a tener una relación en igualdad de condiciones con un Estado que nos usurpa, que nos expropia y que luego nos niega. Porque ellos debieran ser nuestros aliados sociales, porque no me cabe duda que muchos de ellos sufren la misma pobreza que trae como resultado el modelo económico. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos puntos en común que nos debieran llevar a unificar y a unir fuerzas para una lucha que apunte a transformaciones sociales profundas. Y eso debiera ser entonces una invitación a otras culturas, a otros pueblos, a otras luchas, a unirnos, porque no me cabe duda que cuando el pueblo se moviliza y el pueblo está demandando es porque no se siente satisfecho y busca mejores sistemas de vida. Esos son los puntos de solidaridad que nosotros llamamos a construir, a acercarnos, porque lo que buscan los poderes es que justamente aquí cada uno diga, mira, este es mi problema y me la arreglo yo solo. Pero tenemos que tender hacia unificar esos lazos, hacia construir esos puentes. Y bueno, aquí se trata de cambiar la situación, de construir una sociedad mejor. Pillan, pillan, de aquí está el mar, sufre el mapuche, el lontima. Hoy en día, todo lo que es medios audiovisuales, muchos sectores sociales han hecho uso de esta herramienta, poniéndola al servicio de aquellos que no tienen voz. Entonces, programas como estos, televisivos, internet, YouTube, páginas web que hoy en día existen, ayudan precisamente a sacar del nivel de aislamiento a muchas luchas a nivel internacional. Entonces, yo creo que la tendencia debe ser a usar estas herramientas. Esta es el vestuario que las mujeres mapuche llevamos. Agradable ver de que al andar por las calles la gente reconoce y dice, ¡ah, eres mapuche! Entonces a mí, además de que me llena de orgullo, yo digo, nuestra lucha ha trascendido la frontera. Porque andar en Europa, como ando con mi vestuario, y que la gente, no en forma masiva, pero sí se acerque y te diga, ay, tú eres mapuche, la gente reconoce nuestra lucha. Y de los antepasados nunca más se olvida. El chavilonco es lo que la mujer lleva alrededor de su cabeza,
Y la palabra en Mapsungun traducida, chari, es lo que envuelve, lo que rodea. Lonko, la cabeza. Entonces ese es el chari lonko, hecho del metal plata. Chape la cucha, o que el cantúe, que es la joya pectoral, que también se usa, como se ve acá, tanto para protegernos con este metal, que para nosotros cumple esa función de protección, y también de un sistema práctico para poder sostener y mantener nuestra ikuya. Y ikuya es el chal que nos cubre la espalda para poder protegernos tanto del frío, ¿verdad? Pero también se le dan uso de para poder arropar a nuestros bebés. Bueno, estas son ropas tejidas en forma tradicional por las mujeres mapuche. Después está el charigüe, chari, lo que envuelve alrededor de la cintura, y es una gran protección también para poder mantener la espalda erecta, derecha. El pan, que es el vestido, que es una tela rectangular y que puede usar y ponerse de distintas formas. Mucha variedad de platería, de joyas mapuche. Los aros son uno de ellos, el chaguay, que existe una diversidad enorme. Hay una ceremonia con nuestras hijas en donde se le pone su primer par de aros, que se hace normalmente para las fiestas del Año Nuevo Mapuche, 24 de junio, y en donde nosotros entregamos el primer par de aros de plata a nuestras hijas. Acá en Europa, claro, causa admiración, pero llego a Chile y impresionante el cambio que hay, ¿no? O sea, hay que decirlo. Allá eres ciudadano de segunda categoría. Una invitación a la sociedad chilena a que nos acerquemos, a que se acerquen, a que nos escuchen. Y nosotros siempre hemos estado abiertos a compartir lo nuestro y teniendo como base el respeto, ¿no? El respeto a la igualdad y a la diversidad. Bueno, un saludo a la comuna de Valencia. Agradecer a Casa de Chile, en donde están organizados los chilenos en el interior, chilenos amigos, solidarios, y también mucha gente valenciana de acá que ha asistido a las exposiciones que hemos hecho. Felicitaciones, mucha fuerza, les va a ir muy bien y gracias por la oportunidad que nos dan. Chalto Mailamien, Tami Poyen, Tañi Poyen. Kmel Kalem Pachanto, Chaltumay, Tamisumu, Tamikuzao, Tamikuzao, Neguento Aimi, Tamikuzao, Peukayal.